7,000 personas están aquí. Usted tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que restaura. Es la palabra de Dios que salva. Cristo, Cristo es la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 23. Gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, apartados, lejos. Parece que el amigo que está en Roma no se ha dado cuenta que él pecó también. Porque todos pecaron, absolutamente todos. Todos es todo, incluyendo el que está en Roma, que no se ha dado cuenta todavía. Es argentino, mira, che, pues, no se ha dado cuenta todavía. Pero la Biblia dice, todos pecaron. La palabra es clara, todos es todos. Solo Jesucristo, que vivió una vida recta, única, santa y perfecta. Y si usted nunca ha cometido un pecado, si usted nunca ha mentido, si usted nunca ha dicho algo que no debe, usted nunca ha cometido un error, a ver, levante la mano, le vamos a canonizar y le vamos a enviar a Roma mañana. No existe. Todos es todos. Y están destituidos, lejos, apartados de la gloria de Dios, o sea, de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios. Siendo justificados gratuitamente, siendo la doctrina de la justificación es algo extraordinario. La justificación es que Dios te salva y te perdona como si usted nunca hubiera pecado antes. Por ejemplo, usted hace algo contra mí, yo te puedo perdonar. Yo hago algo contra usted, usted me perdona. Pero yo no puedo justificarle y usted no puede justificar a mí. Justificación es como si usted nunca hubiera pecado. Es ser lavado en la sangre de Jesús completamente. Siendo justificados gratuitamente. Fíjese bien, gratuitamente. Parece que los predicadores falsos y mentirosos de la fe y de la prosperidad no han oído eso. Gratuitamente. Parece que el indio amazónico de Brasil también no se ha dado cuenta. Gratuitamente. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Gratuitamente por su gracia, o sea, por los méritos de Cristo. La religión es el hombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzos humanos. Cristianismo es Dios que vino al mundo a través de Cristo para salvar el alma del hombre. Religión no puede salvar. Religión es lo que yo puedo hacer. Yo podré agradar a Dios y ser aceptado para que me perdone. No hay nada que usted pueda hacer. Solo Dios acepta los méritos del Señor Jesucristo. Es a través de la sangre de Cristo y del nombre de Cristo y del poder de Cristo que alguien puede ser salvo. Siendo justificados gratuitamente los pecados pasados. Tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos perdonó. Tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos redimió. Tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos lavó. Tú y yo estamos aquí hoy porque Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y si usted está aquí sin Cristo, Él puede perdonar tus pecados. Él puede lavar tu alma. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Usted podrá salir de aquí, de esta arena, completamente transformado, como si usted nunca hubiera pecado antes. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Gracias porque tú has hecho los otros días en Osorno y tú vas a ser esta noche aquí en Puerto Montt. Te pedimos que tú nos salves en el poder de la autoridad de tu palabra y en el poder de la autoridad de tu nombre. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos salves en el poder de la autoridad de tu nombre. Yo dije que Jesucristo es el Señor de Chile. Alabado sea su nombre para siempre. Y háblanos en el poder de la autoridad tuya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Podéis sentar, por favor. Dios creó al hombre perfecto. Dios nunca deseó al hombre hospitales y enfermedad y hambre y miseria y violaciones y guerra.
y todo lo que tenemos hoy. Pero el hombre desobedeció a Dios y con la desobediencia vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero Dios no dejó al hombre bajo maldición. Él hizo un plan en que Él enviaría al Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. El Cristo que yo predico no está en un crucifijo, no. Él está vivo. Cuando usted va a Israel y cuando usted entra dentro de la tumba de Jesús, que de hecho está vacío, hay un pequeño letrerito que dice en inglés así: He is not here, he has risen. Él no está aquí, ha resucitado. Él no está aquí, ha resucitado. Él está aquí en esa noche por su Espíritu Santo. Él está sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre y por siempre. Cuando la Biblia dice que Él se sentó en Hebreos 1, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó es que descansó, terminó su obra. No hay nada más que usted puede añadir. No hay vela que usted puede quemar a ningún santo. No hay ninguna promesa que usted pueda caminar de rodillas para alcanzar la vida eterna. No hay ninguna obra. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para hacer las obras. No hay nada y nadie que le pueda salvar a usted excepto Jesús. No lo hay, no lo hay. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. En el principio era la palabra. Juan 1. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra se hizo carne. Ese es el cumplimiento de Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, a mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A 2000 años atrás Dios respiró su palabra en el vientre de una virgen. La palabra se hizo carne, vivió, murió y resucitó. Y cuando la palabra regresó, a mí no regresará vacía, pero hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por lo cual envié. Cuando la palabra regresó, llevó el nombre tuyo y mío escritos en el libro de la vida. La palabra venció, la palabra triunfó, la palabra rompió el poder del diablo, la palabra destrozó el poder del enemigo. Esta es la palabra que estamos trayendo a Chile, una palabra de poder, una palabra de autoridad. Esa palabra que hemos predicado en 74 naciones alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo. Nadie puede resistir el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. Ella es única. Ella es sobre cualquier constitución. Ella es sobre cualquier libro. Ni budismo, ni confucianismo, ni el Islam, ninguna otra religión. Esta es la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Es la verdad, la única verdad absoluta está aquí en la palabra de Dios. Auguste Comte era un filósofo ateo y tenía un amigo cristiano en la universidad que se llamaba Thomas Caroline. Y Auguste Comte era ateo y no creía en Dios, pero él quería crear una nueva religión que iba a ultrapasar el cristianismo. Entonces Auguste Comte dijo a su amigo Thomas Caroline: voy a crear una nueva religión. Será sencilla como una tabla de matemática. Y esa nueva religión va a ultrapasar el cristianismo. Dijo el cristiano Thomas Carlyle: ¿cómo se va a llamar tu nueva religión para poder pasar lo que es el cristianismo? Y dijo Auguste Comte: se va a llamar positivismo. Entonces dijo el cristiano Thomas Carlyle: solamente te lo voy a dar algunos puntos sobre tu religión para que ella pueda sobrevivir. Y dijo Auguste Comte: mi religión va a ultrapasar a Cristo. Entonces dijo Thomas Carlyle: muy bien, te lo voy a dar algunos puntos que usted tiene que hacer para poder ultrapasar a Cristo. Primero, usted tiene que haber nacido de una mujer virgen. En ese caso, usted ya perdió. Porque todos hemos nacido normal. Todos hemos nacido de la misma forma. Segundo, usted tiene que vivir como ningún otro hombre vivió. Limpiar a los leprosos, hacer caminar los paralíticos, dar vista a los ciegos, caminar de vez en cuando sobre las aguas, resucitar un muerto hoy, otro mañana y otro pasado mañana, porque él resucitó 3 muertos. Usted tiene que morir, resucitar al tercer día
y hacer creer a la mitad del mundo que usted está vivo. Y cuando usted conseguir hacer esos pequeños detalles que yo te lo estoy diciendo, su nueva religión podrá tener alguna posibilidad de permanencia. August Comte se rodeó, levantó sus manos y dijo: cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Oh, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Cuán grande es Él. No hay nadie como Él. Él es incomparable. Él es único. Tenemos un mejor sumo sacerdote, alabado sea su nombre. Un mejor pacto, dice el libro de Hebreos. En primer lugar, la Biblia dice, porque todos pecaron. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por un pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Desde el rico, el pobre, el más simple, el que tiene más estatus, más nombre, todos pecaron. Absolutamente todos pecaron. Todos hemos caído en esa categoría bajo la maldición del pecado. Todos. Una vez un niño fue a su mamá y dijo: mamá, ¿todos pecan? La mamá dijo: sí, todos pecan. Y cuando yo peco, mamá, ¿a quién tengo que ir? Dijo su mamá: cuando tú pecas, tú tienes que ir al cura. Y el niño dijo: ¿y el niño es hombre, mamá? Es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va al sacerdote. Y el sacerdote es hombre, mamá, es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va al obispo. Y el obispo es hombre, mamá, es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va al cardenal. Y el cardenal es hombre, mamá, es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va al papa. Y el papa es hombre, mamá, sí, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va a Cristo. Entonces el niño miró a su mamá y dijo: voy a ahorrar todas esas pasaderas de gente y voy derecho a Jesús. Voy a ahorrar toda esa pasadera de gente y voy derecho a Jesús. Venga Jesús solamente. Solo Él puede salvar tus pecados. Solo Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Solo Él puede, aleluya, salvarte hoy, dejarte libre, quebrar el poder del diablo. Su nombre es Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre, del cual el infierno tiembla a la mención de este nombre. Segundo lugar, la Biblia dice que y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de su poder. Excluidos. Damos gracias a Dios que la derecha ganó en Chile. Damos gracias a Dios que Chile nunca, jamás va a ser comunista. Mi Brasil nunca va a ser comunista. Mi bandera es verde y amarela. Ella no es roja. Roja es solo la camisa de mi equipo en Brasil, el Internacional de Porto Alegre. Y roja es la camisa de la selección de Chile. Pero el comunismo nunca va a tomar tu nación. Donde llega el comunismo, llega la miseria, llega el hambre, llega la destrucción. Mi esposa es cubana. Mientras Fidel Castro comía langosta y comía steak y comía mariscos, el pueblo moría de hambre. Y ahora ganamos en Brasil. Ganamos en Brasil. Bolsonaro ganó con la ayuda, la oración y el ayuno de la iglesia. Y diga a los liberales lo que quiera, diga a los ateos lo que quiera. Usted perdió, decir, usted perdió. Dios triunfó, porque Dios triunfará siempre. Y donde está Cristo, siempre Él triunfará. Perdió la izquierda, perdió el comunismo y va a seguir perdiendo. Y le digo más, con la muerte de Fidel Castro, que ya debe estar ardiendo en el infierno, porque Él es el responsable de todas las guerrillas que Él trajo en América Latina. Va en declinio el comunismo en América Latina. Cuba será libre, la nación de mi esposa. Venezuela será libre. Nicaragua será libre. Bolivia será libre. La América Latina es de Cristo Jesús. La América Latina es de Cristo Jesús. Y Dios libró a Chile. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios ha de librar a Chile, porque la influencia de la iglesia chilena es una influencia. Usted tiene que salir a votar. Una influencia positiva, orar, ayunar. Usted tiene el poder
poder de cambiar el destino político de tu nación. Como en, allá en Estados Unidos, Trump, cuando ganó, ganó por un milagro de verdad. La iglesia oró, la iglesia ayunó. En Colombia fue lo mismo. La iglesia oró y ayunó. La iglesia ha hecho la diferencia en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil. Fíjese bien que el destino de las naciones está en las manos de la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella. Alabado sea su nombre. La Biblia dice aquí que ellos serán echados en llamas eternas de fuego, los que se rebelaron en contra de la presencia de Dios. Si usted está aquí hoy, usted está en pecado, y usted se ha apartado, alejado, destituido, y usted está fuera, lejos, distanciados de la gloria de Dios, Él quiere perdonar a usted. Él quiere perdonar tus pecados. Voltaire, el gran filósofo y rebelde francés, dijo en el apogeo de su vida, él era un existencialista, era un ateo. Y los ateos pasan toda una vida criticando a un Dios que ellos creen que no existe. Pues si usted cree que Dios no existe, ¿por qué usted critica algo que usted cree que no existe? Una persona más insensata y falta de inteligencia, para no decir otra cosa, no existe. Porque una persona que tiene dos dedos de frente, a menos que tenga serriña dentro de la cabeza, usted no va a combatir algo que usted cree que no existe. Entonces los ateos pasan toda una vida, los secularistas y los comunistas, combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. Si usted cree que no existe algo, ¿por qué usted esto va a combatir? Porque usted sabe que adentro de su conciencia está la voz de Dios que le dice que usted tendrá que dar cuenta delante de Él algún día en el juicio. Usted sabe. Hasta el diablo es más inteligente que los comunistas, más inteligente que los izquierdistas, los ateos y los secularistas. Porque el diablo no negó la existencia de Dios a Eva. El diablo dijo a Eva: oh no, Dios no dijo esto. Dios quiso decir que si tú comes esa fruta serás como Él. Porque el diablo sabía y sabe lo que es Dios. Porque el libro de Santiago dice que los demonios saben y tiemblan. Hasta el diablo es más inteligente que los ateos, los secularistas. ¿Por qué? Porque el diablo citó la escritura contra Jesús en el desierto cuando estaba en ayuno. Está escrito: di a esa piedra se transforme en pan. Jesucristo dijo: también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, dijo el diablo, échate de allá de arriba, y a sus ángeles Él dará lo que es el poder para que te cuide. También está escrito: no tentarás a Jehová tu Dios. Si tú delante de mí te rodearas, mira la petulancia del diablo, y me adorares, yo te doy todo lo que tú quieres. También está escrito: solo a Jehová tu Dios adorarás, y solo a Él prestarás culto. Es el poder de la palabra de Dios. Cuando usted cita el poder de la palabra de Dios, es tremendo. Y Voltaire era un ateo existencialista. El diablo debe reírse de esa gente, burlarse, porque los están llevando al infierno. Y a nivel de ellos ser tan inteligentes, tan capaces, tan inteligentes, muy sabios en sus universidades, para Dios son completamente ignorantes para Dios. Porque la Biblia dice bien claro en 1 Corintios 2, la sabiduría del hombre para Dios es locura. La sabiduría del hombre es ignorancia. Es como alguien, como un niño, intentar entender la mente de Einstein. Como un niño de 8 años de edad, intentar entender la mente del gran científico que creó la ley de la relatividad. Un niño de 8 años de edad, pedir a Einstein que explique los cálculos, como un niño de 8 años de edad va a entender. Y Voltaire dijo en su orgullo y en su prepotencia: 100 años después que yo muera, 100 años después de mi muerte, no habrá Dios, no habrá Biblia y no habrá cristianismo. ¡Qué tremendo! Y dijo en su orgullo y en su prepotencia: después de 100 años después que yo muera, no habrá Dios, no habrá Biblia y no habrá cristianismo. El día que se cumplió 100 años de la muerte de Voltaire, exactamente 100 años, la imprenta bíblica de Francia tomó la casa de Voltaire, donde él usaba una pequeña imprenta para hacer folletos, literatura,
para mofarse y burlarse de Dios. Tomó la imprenta de su casa, donde Voltaire pasó toda una vida hablando contra Dios, hablando contra la existencia de Dios, hablando contra los cristianos, y la imprenta bíblica de Francia, cuando él había dicho que 100 años después no habría más Dios, ni Biblia, ni cristianismo. Y en este día exacto que se cumplió 100 años después de la muerte de Voltaire, la imprenta bíblica de Francia empezó a producir 100 millones de nuevos testamentos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En el mismo día usó la misma imprenta para reproducir millones de nuevos testamentos. Dios triunfó Puerto Montt. Dios siempre va a triunfar. Oh, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Usted está muy quieto, dele un aplauso, así como cuando Chile hace un gol a Argentina. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Él es digno de ser alabado. Él siempre triunfó y Él siempre va a triunfar. Tercer lugar dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Gratuitamente. Cuidado con los predicadores de la prosperidad que venden el evangelio. De gracia recibiste, de gracia da. Claro que el ministerio tiene gastos, y sostenemos los misioneros y el instituto teológico. Pagamos por nuestras cruzadas afuera de Estados Unidos, porque allá ellos no pueden darte una ofrenda, en Asia y en África. Hay que pagar los aviones, hay que pagar el hotel, la comida, el transporte de los pastores, el alojamiento de los pastores. Entonces invertimos miles y miles y miles de dólares. Los últimos 5 años hemos dado más de $1,000,000 a las misiones. Pero dice gratuitamente. Cuidado con aquellos que vienen de Estados Unidos o de otros lugares predicando un evangelio que no es el evangelio que usted conoce. Pablo dijo bien claro en Gálatas 1: el que no predica el evangelio del cual vosotros habéis oído lo que Pablo predicaba, sea él anatema, falso, mentiroso, maldecido. Dice bien claro Efesios 2:8-9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios puede salvar a usted aquí hoy completamente gratis, gratuitamente. Es lógico que la salvación, ella no fue gratis. Ella costó la muerte de Cristo en la cruz. Ella costó su sangre en la cruz. Imagínese usted y yo estamos adentro de una cámara para ser ejecutados. Una silla eléctrica. Imagina que el momento que el verdugo va a bajar la palanca, entra alguien con un archivo en la mano. ¿Cómo usted llama aquí? Archivo, un file, un archivo, ¿verdad? Un archivo. Y el diablo estaba a punto de bajar la palanca, y Jesús tiene un archivo en la mano, y está tu nombre y el mío, y dice: culpable, 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 culpable. Porque eso es culpable. Y el Señor Jesucristo te mira a ti, ya, y yo, ya atados, a punto de ser exterminados con una corriente eléctrica de miles y miles de voltaje. ¿Cómo se dice aquí en Chile? ¿Voltaje? Y al momento que el diablo iba a bajar la palanca, el Señor Jesucristo dijo: yo voy a tomar su lugar. Aquí está su archivo. Es culpable, pero yo, a través de mi justicia, a través de mi sacrificio, de mi expiación, yo tomo su lugar. Y Cristo te dejó libre a ti y a mí. Y Él se puso en la silla eléctrica y Él murió por ti y por mí. Ese es el Cristo que nosotros alabamos. Preguntaron a un misionero en India cuál era la diferencia entre el hinduismo y el cristianismo. Y el misionero, que era un ex hindú convertido al Señor, le dijo: la diferencia es que solo el cristianismo tiene un salvador. Ninguna otra religión tiene un salvador. Solo el cristianismo tiene un salvador. Buda no puede salvar a usted. Confucio no puede salvar a usted. Mahoma no puede salvar a usted. Alá no puede salvar a usted. Hare Krishna no puede salvar a usted. Solo Cristo Jesús puede salvar a usted. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre excepto por mí. Tal vez usted está aquí esta noche encadenados, sea en alcoholismo,
El sexo ilícito, en la inmoralidad. Tal vez usted esté aquí en esos instantes con grandes problemas, problemas matrimoniales. El dinero no le ha podido ayudar. Tal vez usted sea una persona importante, con un cargo importante, ni sus títulos, ni sus privilegios. Tal vez usted sea un artista, un actor muy famoso. Tal vez usted sea un periodista liberal de la izquierda. No importa, el Señor te salva igual. Por su especialidad es restaurar. Su especialidad es restaurar. Su especialidad es perdonar. Tal vez usted está aquí hoy con serios problemas, pero yo te garantizo por la palabra de Dios que he predicado alrededor del mundo, Él es el único Señor que te puede salvar. Él es el único Señor que puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Él es el único Señor que puede salvar tu alma. Cuarto lugar, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7, ¿en quien tenemos redención? Por su sangre, mira, ahí está nuestra salvación. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, de la redención y el rescate. O sea, Él pagó un precio extraordinario. Un misionero una vez estaba en Inglaterra y él fue a visitar un complejo donde vivía ancianos. Yo no sé cómo usted llama aquí, un complejo de apartamentos, un complejo de apartamentos donde vivía ancianos. Entonces el misionero empezó a hablar con ellos. Y quería saber si ellos eran cristianos, pero no sabía cómo preguntar. Y el misionero dijo: ¿y la reina de Inglaterra ya vino a visitar a ustedes? Y ella dijo: oh, sí. Ella viene de vez en cuando aquí a visitar a nosotros. Y él quería saber si ellos eran cristianos o no. Y él dijo: ¿y el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, ha venido a visitar a ustedes aquí? Y dijo una señora: oh, señor, oh, no, Él no viene a visitar aquí. Él vive aquí. Él vive aquí. Cristo no viene a visitar a Chile, no. Él vive en Chile. Él vive en tu vida. Él vive en tu corazón. Él vive en el mío. Él vive a todo aquel que conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy puede ser tu día. Quinto lugar, ¿quién puso? Dios. ¿Puso a quién? A Jesucristo. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese bien que Dios puso. Fíjese bien, ningún hombre, ninguna iglesia, ningún concilio, ninguna denominación, no el clero de Roma, ninguna secta, ninguna corporación. Dios puso. Fue Dios que puso a Cristo Jesús. Fue Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por usted. Él puso, ponga esa palabra en su corazón. Él puso. Una vez una mujer estaba muriendo de SIDA. ¿Cómo se dice aquí en Chile? ¿SIDA? ¿AIDS? ¿SIDA? El diablo siempre te va a enseñar a ti, como yo dije esta mañana a los pastores, lo que es el pecado. Él nunca te va a enseñar a ti las consecuencias del pecado. Están los homosexuales y las lesbianas y todos los desfiles, pero ellos son la gente más infeliz del mundo. Ellos viven adentro de una prisión sin barras. ¿Cómo se dice? ¿Barras? Una prisión sin barras. Ellos son la gente y los seres más infelices del mundo, los homosexuales y lesbianas. Ellos quieren demostrar que son felices, pero no es verdad. Muchos que se han convertido en nuestras campañas dicen que es lo más terrible, que ellos saben que ellos están presos en una prisión del cual no pueden ser libres. Solo Cristo puede hacerle libres. Nada más puede hacerle libre. Solo Cristo puede hacerle libre. Yo sé que los políticos en Chile, yo sé que el Parlamento, yo sé que el Congreso suyo está empurrando y empurrando y empurrando para la legalización, y esto es la homosexualidad y lesbianismo. Entienda, homosexualidad y lesbianismo no es derechos. Derechos civiles fue lo que hizo el doctor Martin Luther King, donde los negros en Estados Unidos no podían votar, no podían sentar adentro en un autobús, no podían ejercer su derecho de ciudadanía. Homosexualidad y lesbianismo no es derechos. Es elección. Ellos eligen ser homosexual, lesbiana. Ellos optan, ellos deciden. Entonces no existe tal cosa que un parlamentario chileno se pare en el Congreso a defender a esta gente. Eso se llama perversión.
abominación. Porque eso es antinatural, es antibiológico. Dios creó un hombre y una mujer. Punto. That's it. No existe identidad de género. Si es mentira, o usted es hombre o es mujer. That's it. El gobierno de Lula en Brasil lo había puesto eso. Y el que perdió Haddad fue el que puso los kits de homosexualidad y lesbianismo para poner en la mente de los niños y de las niñas la homosexualidad y el lesbianismo y la identidad de género. Pero ahora fueron derrotados y ahora Bolsonaro va a poner orden en Brasil. Va a poner orden en lo que es la palabra de Dios. Su primer acto después que él ganó fue ir a una iglesia en Río de Janeiro, cuando oraron por él y lloraron. El día siguiente fue a una otra iglesia donde se rodeó delante de un púlpito y entre lágrimas dijo: yo voy a gobernar en Brasil con la constitución en la mano y con la Biblia en la otra mano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el lema de su campaña fue: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Brasil encima de todos, pero Dios arriba de todos. Brasil encima de todos, pero Dios arriba de todos. Usted tiene que entender que la homosexualidad y el lesbianismo no es cuestión de derechos. Ellos pueden desfilar, ellos pueden casarse entre ellos, pero ellos son los seres más infelices del mundo. El número de suicidios entre ellos es más alto de que cualquier clase de personas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos no encuentran la paz que solamente está en Jesús. Ellos no encuentran el amor que solamente está en Jesús. Ellos no encuentran la vida eterna que solamente está en Jesús. Ellos creen que por un momento de placer lo va a traer paz. Paz solamente si usted conoce el príncipe de paz. Jesucristo es el Señor, el príncipe de paz. Afuera de Cristo no hay paz. Y una mujer estaba muriendo de sida y mandaron llamar a un pastor para hablar con él. Y el pastor le dijo que estaba en pecado, que estaba muriendo, que necesitaba reconciliarse con Cristo y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y mientras hablaba con la señora, el pastor se dio cuenta de una foto de una muchacha de unos 15, 16 años, una jovencita muy bonita. Y dijo el pastor: señora, ¿quién es esta foto de esa muchacha muy bonita? Y dijo la señora: esta es mi hija, lo único bueno que yo he tenido en mi vida. Y dijo el pastor: si su hija estuviera muriendo de sida y le pidiera perdón a usted, ¿usted la perdonaría? Claro, yo la perdonaría, es mi hija. Si su hija hubiera vivido una vida de promiscuidad, de perversidad, como usted ha vivido. Esa es la palabra para ellos, perversidad y promiscuidad. Donde la Biblia dice bien claro que los efeminados y los que se echan con varones, Romanos capítulo 1, no heredarán el reino de Dios. No es no, no me interesa lo que diga el Congreso chileno. No me interesa lo que digan los parlamentarios chilenos, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, y ni de ninguna parte del mundo. El documento más supremo está aquí, ninguna corte suprema, sino este libro que está aquí. Es el libro de la verdad. Se llama promiscuidad y perversidad. Abominación. Algo antinatural, antibiológico. Hombre y mujer, punto. Afuera de esto, es diabólico, punto. No interesa lo que el hombre diga. Dios le sale sobrando la opinión del hombre. Y el pastor continuó y dijo: si esta jovencita hubiera vivido una vida perdida en el alcohol, en el sexo libre, y hubiera tenido esa enfermedad del SIDA, ¿usted la perdonaría? Y dijo la señora: sí, yo la perdonaría. Entonces dijo el pastor: yo quiero que usted sepa, señora, que así como usted perdona a su hija, Dios tiene la misma foto suya allá arriba en el cielo. Dios le perdona a usted de igual manera. Dios escribe su nombre en la vida, en el libro de la vida, a través de Cristo Jesús. No importa lo que usted ha hecho en esa noche, la culpa que usted tiene, no importa la carga que usted tiene, Cristo es poderoso para salvar tu alma aquí. Cristo es poderoso para escribir tu nombre en el libro de la vida. Sexto lugar dice: y Él es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué es propiciación? Es Cristo, fue lo que es la ira de Dios vino sobre Cristo para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy. 1 Juan 2:4-10 dice: y Él es Cristo, nuestra propiciación por nuestros pecados.
y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. En eso consiste el amor, en que nosotros hemos sido amados por Dios. Sino, no consiste que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, y fue la propiciación. O sea, propiciación es apaciguar, reconciliar, redimir. La ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Dios es un Dios de justicia, no podía pasar por arriba solamente el pecado del hombre. Alguien debería pagar el precio. Tenía que ser Dios y hombre, hombre y Dios, y solo Cristo por llenar esas expectaciones. Jesús murió por los pecados de la humanidad. Jesús pudo satisfacer la justicia de Dios, siendo nuestra propiciación. Jesús reconcilió la humanidad. Dice bien claro en 2 Corintios 5, 18: y eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estaba Dios en Cristo reconciliando el mundo, no tomando en cuenta los pecados de los chilenos en Puerto Montt, sino que Él entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, y os rogamos en el nombre de Cristo: Puerto Montt, reconcilíate con Dios. Puerto Montt, reconcilíate con Dios. Propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios mediante el sacrificio de un Dios santo, de un Dios que solo puede vindicar el pecado a través de la muerte. Los holocaustos del libro de Levíticos y del Antiguo Testamento no podían perdonar pecados. Jesús es el cumplimiento de todos los sacrificios. La muerte expiatoria de Cristo es por excelencia un nuevo pacto, una nueva alianza. Él es nuestro sumo sacerdote, y nosotros podemos ir a Él, como dice bien claro Hebreos 4:16: acercaos al trono de la gracia para que podáis recibir socorro en tiempo oportuno. Solo Jesús puede hacer. Y séptimo lugar y último lugar: y habiendo pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, habiendo Dios ignorado la ignorancia de los pecados pasados. Hechos 17:30: por lo que Dios, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo el mundo, en Puerto Montt, en Osorno y todo Chile, que se arrepientan, que es un pecado de la ley moral de Dios, escritural de Dios y espiritual de Dios, que se arrepientan. Entonces Dios llama a usted hoy al arrepentimiento. Tal vez usted ha fallado a Dios, todos hemos fallado. Tal vez usted está en un pecado tremendo. Usted está metido en problemas tremendos, sea drogas, sea sexo libre, sea homosexualidad, sea lesbianismo, sea alcohol, sea lo que sea. Solo Él puede hacerte una persona nueva. Solo Él. No hay nada más que puede hacerte una persona nueva, excepto Cristo Jesús. A 2000 años atrás, Dios envió su palabra y nació en una virgen, de una mujer llamada María, en Belén. Él nació, vivió y murió en aquella cruz. Le pusieron una corona de espina en su cabeza, clavos en sus manos, en sus pies. Y usted pregunta: Irión, ¿qué es que Él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio para salvar tu alma. Allá arriba en aquella cruz, Él estaba derramando su sangre por usted y por mí. Allá Él estaba redimiendo el mundo. Allá en la cruz, Él estaba derrotando, en una batalla cósmica tremenda, todos los poderes de las tinieblas. Colosenses 2:14-15 dice bien claro que Jesús, clavando nuestros pecados, clavando el acta que nos condenaba, alabado sea su nombre, las hizo al ridículo, triunfando sobre las potestades y los principados, y los venció y los hizo en ridículo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sabe lo que sucedió espiritualmente? El Señor derrotó al diablo, los principados y las potestades. Y la palabra griega ahí es que Él puso como un collar, como se pone en un perro, y Él desfiló al diablo y a todos sus principados y potestades y todos los demonios, y los expuso al ridículo, los avergonzó de delante de todo el universo. Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció. Alabado sea su nombre. Jesús venció. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él venció. Y allá en aquella cruz, Él murió, Él dio su vida, Él derramó su sangre por usted. Allá en aquella cruz. Pero al tercer día, Él se levantó con poder.
El Cristo que nosotros predicamos no está clavado en un crucifijo. Oh, no. El Cristo que nosotros predicamos está vivo. El Cristo que nosotros predicamos es real, es viviente. Él está más cerca que nuestra propia respiración. El Cristo que nosotros predicamos, alabado sea su nombre, ha salvado gente en todos los continentes. Hay un avivamiento mundial donde Él está salvando millones de millones de millones de personas, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre excepto por Él. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza, sea su nombre exaltado. Termino con esto. La necesidad de cada corazón humano es las cinco necesidades básicas, ese deseo de ser amado. Toda persona tiene eso en su corazón. Personas que se han sido rechazadas por sus padres, sus abuelos, sus familiares, tienen un deseo tremendo de ser amado. Jesús puede darte lo que es esa aceptación como nunca usted ha tenido antes. Recuerda que sus discípulos lo abandonaron, los dejaron solos. Jesús sabe lo que es soledad. Segundo, hay un vacío en el corazón del hombre que el hombre intenta llenar a través del alcohol, de drogas, de sexo, de dinero. Nada puede llenar el vacío de tu corazón excepto Cristo. Hay un propósito, tercero, que cada persona en su vida trata de encontrar un propósito para tal persona. El único propósito suyo para la vida eterna es a través de Cristo Jesús. Nada más te puede ayudar. Ni nueva era, ni nueva religión, ni santería, ni brujería, ni hechicería, ni ocultismo, ni vudú, ni maga negra, ni maga blanca, ni satanismo. Esas son las obras de la carne. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8: aquellos que practican esas cosas, su parte será en el lago de fuego. Está escrito bien claro. Es que yo quiero aclarar bien claro a los satanistas que nos critican. Y en Chile está lleno de satanistas que nos mandan email, que nos van a hacer eso y eso y eso y otro y otro y otro. A mí usted no me puede hacer nada. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo Jesús. A mí usted no puede hacer nada. Usted está vencido por la sangre de Cristo Jesús y por el nombre de Cristo Jesús. El día 20 de agosto de 2016, un chico satanista me disparó a 10 pies de distancia en la ciudad de Bellingham, allá en Washington. La bala pasó centímetros de mi cabeza y centímetros de mi pecho. Usted ve esos predicadores orgullosos y prepotentes con guardaespaldas. Yo no necesito el guardaespaldas. Yo con la sangre de Jesús la tengo suficiente. Ella es poderosa para guardar mi vida. Ella es poderosa para guardar mi alma. Yo predicaré hasta cuando Dios diga que yo predique. Yo predicaré hasta cuando Él diga. Y Él dijo que el día 9 de noviembre de 2018 yo estaría aquí. El día 10 yo estaría aquí en Puerto Montt, y no hay diablo que pudo hacer lo contrario. No hay diablo, no hay infierno, que yo estaría el día 10 de noviembre de 2018 y aquí estoy yo para hablar cuán grande es el Señor, predicar cuán grande y poderoso es mi Cristo, predicar cuán grande es aquel que levantó de los muertos con poder y con autoridad. Cuarto, el gran deseo del corazón del hombre, la felicidad que él busca. Afuera de Cristo usted no puede encontrar felicidad ninguna. Tal vez usted esté descarriado aquí hoy. Tal vez usted conoció a Jesús y se apartó. Está descarriado, apartado. No sé cómo se llama, desviado. Solo Él puede reconciliar a usted hoy. Y quinto, hay un miedo universal de la muerte en el corazón de cada persona que no tiene a Jesús. Nosotros los cristianos no morimos, nosotros dormimos en Cristo. Apocalipsis 14 dice: bienaventurados los que durmieron en el Señor, porque sus obras les siguen. Los cristianos duermen en el Señor. Y en esa noche puede ser que usted esté encuadrado en uno de estos cinco puntos, que es el deseo del corazón del hombre. Sepa que solamente Cristo le puede salvar a usted. Nada más puede salvar a usted. Cuando fuimos a Bangkok, a Tailandia, un país budista, en el primer día trajeron un hombre que era ciego de un ojo. Oyó la palabra de Dios, yo prediqué en inglés, traducido al tailandés,
recibió a Cristo y fue sanado instantáneamente de su ojo. El otro día en la campana en Tailandia, una mujer fue con un oca, no sé cómo se llama aquí en Chile, con un andador quizá, un caminador, no podía caminar con sus piernas, recibió a Cristo y el Señor la perdonó y la sanó y puso el caminador, el walker, no sé cómo usted dice, en la espalda y salió caminando. En India el Señor hizo paralíticos caminar, hizo ciegos ver. Dios hizo cosas tremendas en India. En países pobres como en África, en India o Tailandia o país del tercer mundo, la gente cree, la gente tiene una fe extraordinaria, porque ellos no tienen seguros de salud. Yo no sé cómo usted llama, seguro de salud, así se dice aquí en Chile. Entonces ellos creen que solamente Dios lo puede sanar. Pero déjame decirle, ni tu médico te puede sanar, ni tu seguro de vida te puede ayudar si Jesús no te sana. Hoy Jesús te sana. Hoy Jesús te sana de tu enfermedad. Hoy Jesús te sana. Aquí y ahora Jesús te sana. Él es llamado el sanador. A 2000 años atrás Él derramó su sangre por usted, y esa sangre tiene el poder para salvarlo, y sus llagas tienen el poder para sanar toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús atamos toda enfermedad en este auditorio por el poder del nombre de Jesús y el poder de la sangre de Jesús y el poder de la palabra de Jesús. Usted será libre por el poder de la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, Puerto Montt. No esté tan callado. Celebre tu victoria. Celebre tu victoria en Cristo Jesús. Alaba a ese Dios que es incomparable. Su trono es alto y sublime. Alabado sea su nombre. Él habita en la eternidad. Pero Él también ama el contrito y humilde de corazón. Incline su cabeza, por favor, y cierre sus ojos.